Muy buenas, estudiante. En este vídeo vamos a ver los tipos de operaciones combinadas que te puedes encontrar en tus exámenes. Vamos a ir muy rápido porque supongo que tendrás un examen entre mañana y pasado mañana. Como podemos ver, hay distintos tipos de operaciones combinadas. El primer tipo que vamos a ver es combinación de sumas y restas. Como podemos ver en el orden de las operaciones o la jerarquía de las operaciones, las sumas y restas pertenecen al mismo escalón de la jerarquía, que en este caso sería el último. Por lo cual, en este caso, las operaciones las resolveremos de izquierda a derecha, como cuando lees un libro. 9 menos 7, 2. Más 4, menos 1, más 8, más 2. Igual. 2 más 4, en este caso son 6. Menos 1, más 8, más 2. 6 menos 1 son 5, más 8 más 2, 5 más 8 sabemos que son 13, 13 más 2 y 13 más 2 sabemos que son 15. Y aquí tendríamos la primera forma de resolver el primer tipo de operaciones combinadas. Hemos ido de izquierda a derecha porque las sumas y restas nos da igual el orden en las que resolvamos, ¿vale? El siguiente tipo de operaciones combinadas son de sumas, restas y productos. En este caso ya vemos que tenemos sumas, restas y multiplicaciones. En este caso de operaciones, siempre os digo que separéis las operaciones entre los signos más y menos para encontrar los términos de la operación. En este caso, lo primero que tenemos que resolver, haciendo caso a la jerarquía de las operaciones, son las multiplicaciones y divisiones, porque paréntesis y potencias y raíces no tenemos. Así que vamos a ir a las multiplicaciones y va a ser lo primero que vamos a resolver. En este caso, el 10 lo copiaríamos igual, esto ya lo resolveríamos, 2 por 3, 6, menos 5 por 4, 20. Más 8. Y ya se nos queda un ejercicio igual que el que teníamos antes. En este caso, resolveremos de izquierda a derecha realizando los cálculos. 10 más 6, 16, menos 20, más 8. 16 menos 20 es menos 4. Tengo 16, debo 20. El resultado final es que debo 4. Debo 4 más 8 que tengo, debo 4, tengo 8, 8 positivo, 4 positivo, perdonad. Estos serían los dos primeros tipos de operaciones combinadas que tenemos. Vamos a por los siguientes. Seguimos entonces, hostia, a tomar por el culo el boli. Seguimos entonces con el siguiente ejercicio, el siguiente tipo de combinadas, de combinación, como lo queráis llamar, de cálculo combinado. Vamos para allá. Como hemos dicho antes, aquí tenemos distintos, perdonad, aquí tenemos distintos elementos que van divididos, para la redundancia, porque justo esto es una división, dividimos la operación en elementos que van a ir desde los signos más y menos. Por lo que aquí podemos decir que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. Una vez ya tenemos los elementos detectados, lo que vamos a hacer es resolver según la jerarquía de las operaciones. En este caso no tenemos ni paréntesis ni potencias y raíces, así que lo siguiente que resolveremos serán multiplicaciones y divisiones. En este caso, lo del primer elemento que nos encontramos es 10 entre 2. Pues 10 entre 2 sabemos que es 5. Más, aquí también tenemos una multiplicación, 5 por 3, 15. Más este lo arrastramos porque en este caso no tenemos ninguna operación de multiplicación ni división, que son las operaciones que estamos resolviendo ahora, pero en el siguiente sí que tenemos una multiplicación. Menos 3 por 2, que son 6. Todo ello más 8. Vamos a seguir resolviendo. En este caso sabes que ahora resolvemos de izquierda a derecha. Lo primero que nos podemos encontrar es con el 5 más 15. 5 más 15 sabemos que son 20. Más 4, menos 6,
más 8. Igual. Ahora lo que haríamos sería 20 más 4, 24. Menos 6, más 8. 24 menos 6, en este caso sabéis que es 18. Más 8, y acabaríamos ya casi el ejercicio. 18 más 8, 26. Y este sería el resultado de la operación combinada de sumas, restas, productos y divisiones. Vamos entonces al último tipo de operaciones combinadas, que serían operaciones combinadas con sumas, restas, productos, divisiones y potencias. En este caso, lo primero que realizaremos, al no tener paréntesis, son las potencias. Lo primero que tendremos que hacer entonces es, igual que antes, dividir la operación en elementos, llegando cada elemento de los signos menos y más. Aquí hay uno más, aquí uno menos, uno más. Y como veis, los dividimos por los signos de suma y resta. Lo primero que haremos será realizar las potencias, ¿no? Según el orden de operación. En este caso, tenemos 2 al cuadrado, que es 4 menos 3 por 5. Más 3 al cuadrado, que es 9. Menos 8 más 5. Vamos a seguir resolviendo aquí a la derecha porque me estoy quedando sin pizarra. ¿Vale? Ya tenemos las potencias resueltas. Ahora lo que haremos será resolver las multiplicaciones y divisiones. En este caso solo tenemos una multiplicación, así que copiaremos todo el resto igual y la multiplicación la resolveremos. 3 por 5, 15. Más 9, menos 8, más 5. Igual. Ahora, como en los ejercicios anteriores, iremos resolviendo de izquierda a derecha. 4 menos 15 serán, tengo 4, debo 15, por lo que debo 11. Más 9, menos 8, más 5. Y te voy a dejar este ejercicio por resolver para que me pongas la respuesta en los comentarios. Así tendré la forma de comprobar si has entendido todo lo que pone en el vídeo. Muchísimas gracias. Ahora sí que lo he cogido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Mucha suerte en el examen y vamos a por todas.